Radio Pasión Os presenta Conéctate. Soy Laura Hidalgo y esto es Conéctate, tu programa de autoconocimiento y desarrollo personal. Conéctate, el espacio diseñado para cargar energía positiva juntos y alcanzar nuestra más alta frecuencia vibratoria. Conéctate con Laura Hidalgo, almas en crecimiento y evolución, solo aquí en Radio Pasión Os. Hola, soy Laura Hidalgo y te doy la bienvenida a Conéctate, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, te doy la bienvenida, querido amigo, amiga, aquí en Conéctate, en Radio Pasión. Tenemos una muy buena vibra esta noche, este día, o a la hora que tú estés escuchando este programa, en cualquiera de sus horarios o en repetición. Y bueno, traemos esta muy buena vibra de mucho amor porque estamos en la segunda parte del programa con la familia Larrañaga presentando a Helen Keller, La Increíble Historia. Estamos en nuestro segundo programa porque se nos pasó tan rápido la entrevista anterior que queremos compartir y sacarles más información a esta querida familia de actores. Bienvenidos, Fernando, Patti, Jimena. Patti, un saludo, por favor, para nuestra audiencia. ¿Quién quiere empezar? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido que podamos tener contacto con tu gente, mi querida Laura. Gracias. Y a las órdenes. Gracias, Jimena, bienvenida. Gracias, Laura. Muchas gracias por este espacio tan bonito para poder platicar de la obra y también pues de lo que es trabajar en familia y de nuestro proceso también como actrices, que ha sido muy, muy bonito y muy emocionante. Gracias, Jimena. Patti Larrañaga, bienvenida. Pues un saludo a todos los radioescuchas y a toda la gente que ve tu programa también en YouTube. Muchas gracias nuevamente por esta segunda entrevista donde podemos pues mostrar un poco quiénes somos y qué hacemos. Muchas gracias, y en un ratito tendremos también a Patti Larrañaga. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Nuestra audiencia querida, saben que pueden encontrar la primera parte de Helen Keller, La Increíble Historia, en YouTube de Radio Pasión. Y bueno, pues es que nos quedaron muchas dudas. Me gustaría que empezáramos hablando un poco de las emociones, porque esta obra es una obra muy fuerte que expresa muchísimo. Y bueno, Jimena, quería compartir cómo ha llevado esto a cabo, porque no nada más las emociones, sino la manera de expresar lo que lo tienen que vivir ahí en una butaca, sentados disfrutando de la obra en Ciudad de México, en el Teatro Rodolfo Usigli, en Coyoacán, Ciudad de México. Adelante, Jimena, cuéntanos. Muy bien, Laura. Pues mira, las emociones, hablando de sobre eso, Helen Keller, La Increíble Historia, es una obra que como actrices te reta de una manera, no sé cómo explicarlo, yo les puedo compartir que es de los personajes más difíciles de los que yo he podido interpretar. Tuve la oportunidad de la primera etapa de la temporada alternar Helen Keller con Patti y alternar a Anne Sullivan con mi tía Adriana. Y el proceso de ensayos, trabajar los dos y trabajar las emociones con la secuencia de movimiento que tú ya viste la obra y es, todo tiene un porqué. Si agarramos una servilleta, si me siento en la cama con Helen Alcerán, todo tiene un porqué y mi abuelo lo dirigió justo de esa manera. O sea, nada sucede porque sí. Entonces, en los ensayos empezar a transitar, porque empezábamos marcando, ¿no? Aquí va a suceder esto, viene esta escena, aquí hay que llegar a esto, tal. Pero llegar a las emociones en un género como es el drama, el melodrama, donde la gente lo vea, lo sienta natural, se puede identificar, no lo sienta falso, en donde tú también como actriz te sientas en personaje, pues también es algo que nos dio trabajar muchísimo del lado del director, de mi abuelo Fernando, y también
pasarla, trabajarla, tener este buen match con tu compañera actriz, que es muy importante porque hay un poco de agresión entre los dos personajes por estas ganas de querer llevar el control de, porque las dos luchan, ¿no? Con ese, me tienes que obedecer, necesito que me entiendas, yo te quiero ayudar, pero ¿cómo te hago entender si no me puedes ver, si no me puedes escuchar? Y muchas veces vivimos este proceso en nuestro día a día cuando te encuentras con una persona que aunque te escucha y te ve, pues no te entiende. Estás tratando de decirle, es que quiero decirte esto, y lo percibe de otra manera al interpretar a Anne, lo siento así con Helen. Y es muy chistoso esto que platicábamos de separar quién es la persona que está a tu lado en escena, en este caso Patty, que es mi prima. Nosotras tuvimos la oportunidad de vivir 2 años juntas. Entonces, ya pasando el nervio de los ensayos y ya pasando pues todo esto que te preocupa de tener que llegar a la fecha de estreno, vestuario, escenografía, tal, ya te permites como actriz gozar las funciones y jugar, disfrutar, escuchar la risa de la gente, darte tu tiempo. Lo que nos decía mi abuelo, van a sentir como que entran en un mood y cuando escuchan el aplauso se les corta. Les puedo compartir que eso nos pasa. Si sí, entras en un viaje total, en donde entras en una cabaña que todo ya nos ha llegado a pasar. Se cae el agua, pero el personaje está ahí, entonces recoge el agua y al mismo tiempo, en lo particular, el personaje de Anne Sullivan, pues es un soliloquio. Todo el tiempo está hablando para ella en voz alta y está hablando con Helen, aunque no la escucha, entonces todo se lo cuenta. Y es muy chistoso porque les comentaba cuando terminamos funciones y que platicamos con el público y la familia, de repente ya es como un como loquita ahí, no sé qué tanto le estoy diciendo, porque estás muy impregnado ahí. Y eso como actriz lo agradezco muchísimo, tener la oportunidad de entrar en ese viaje y de tener un proceso tan grande de trabajo, porque el teatro en nuestro país es muy complicado. Y supongo que en todo tipo de en todo país, pero en particular en México, estamos muy poco apoyados. Los procesos de tener una obra de teatro a largo plazo en cartelera, tener 2 meses de ensayo, es un privilegio. Me ha tocado estar en proyectos donde ensayas 2 semanas y estrenas, das 3 funciones y se acabó, y ese personaje no lo vuelves a vivir. Y algo muy bonito aquí es que seguimos teniendo funciones. Es un privilegio estar en escena, seguir como creativo, llenando eso de ti y vivirlo, cuestionarte. Y compartía esto de que Pati y yo vivimos solas 2 años porque me está regresando a esos momentos con ella donde hablando y siendo nosotras discutíamos, le pasábamos, cocinábamos. Pero ahora estando juntas en escena, de repente son como esas regresiones que quizá yo estoy como transitando de nuevo, y es muy bonito pues hacerlo un poco vivido y recrearlo y sentirlo, y esto, reafirmando las emociones. Muy agradecida porque Anne Sullivan y Helen Keller, cuando me tocó interpretarlo, desde que encienden la luz ya están en una situación complicada, donde no hay un descanso, porque están todo el tiempo las dos actrices, los dos personajes en escena, y es estar riéndote en una escena, de repente estás enojada, de repente estás teniendo una pesadilla que te saca de sí, estás recordando cómo creciste en algún lugar, para que no spoileremos la obra y vengan a vernos, pero todo esto sucede entre dos mujeres, están situadas y está cargada de emociones. No hay descanso para las actrices. Sí, terminamos, como lo comentaba mi abuela en la primera entrevista, sudadas, agotadas, rojas de pues todo. Sí, yo me cansé de verlas, decía que les pasen un vasito de agua. Oye, Jimena, me encanta oírte, me encanta. Ya te vi en vivo, ahora te veo, te comparto aquí al mundo en Conéctate, me encanta. Y decías tú esta parte de las emociones, ¿no? Y antes de empezar el programa decía que qué trabajo a veces, como nosotros que no somos actores y vivimos una vida que a veces tratamos de actuar algo porque se nos educó nuestra cultura latina tradicional, y yo mucho pues que heredé de mi familia, ¿no? Calladita te ves más bonita, y ahora soy yo creo que
por eso gran comunicadora, porque ya no me callo, ahora quiero expresarme. Sí. Pero qué difícil a veces poder decir lo que sentimos de tal manera que quedemos bien, porque a veces hay que quedar bien, ¿no? No sé por qué, pero así se nos educó. O si estoy muy enojada que nadie te vea, ¿qué van a decir? ¿Qué se va a pensar? Y estos condicionamientos, yo creo que a veces, a mí me ha pasado, a mí, viendo un actor, una actriz, está pudiendo expresar eso que yo no puedo, ¿no? O incluso a veces un niño haciendo un berrinche, dices, ay, él sí se expresa, sí grita y le vale, y saca todo. Y entonces, el que ustedes tomen esta manera de expresar emociones tan fuertes, ¿cuántas veces? Y bueno, yo lo vivo en consulta y lo he vivido conmigo, ¿no? Personas que llegan a mí y dicen, es que estoy furiosa y estoy muy enojado, y lo expresan conmigo, pero en casa lo tapan, ¿no? Entonces, qué bonito trabajo de las emociones que ustedes, Patti y Jimena, nos están expresando. Y ahorita le damos la bienvenida a Patti, que está aquí con nosotros también. Pero me gustaría, Jimena, que nos contaras también cómo es para ti, cómo ha sido haber sido Helen Keller y luego ser Anne Sullivan, porque ahora puedes comprender, yo creo que hasta en la misma actuación, los papeles y los roles, porque ya viviste los dos, ¿no? Ya sabes qué necesita una, a qué hora hay que pegar, a qué hora hay que sentarse. ¿Cómo ha sido para ti este transitar? Fíjate que lo llegué a platicar con Patti. Son dos mundos totalmente diferentes. Porque claro, Anne está todo el tiempo presente en cuestión de controlar el momento, pero Helen está totalmente sin saber que está en su entorno, sin percibir, pero de cierta manera alerta, porque es como supervivencia todo el tiempo, ¿no? De si te caes, pues te levantas literal, porque es una niña que es tan atrabancada todo. Si quiere agarrar comida, se avienta la comida. Si quiere subirse a algún lado, ella no duda, se sube, palpa. Entonces, y también en la cuestión emocional, de repente, ver las dos perspectivas como actriz, yo creo que me ayudó mucho en entender como todo el circulito, porque a veces solamente tener como un solo personaje y estar pendiente de que te den tus entradas, qué tal, ser como consciente de solo uno, pero tener esta oportunidad de haber hecho las dos, para mí fue cuestionarme la vida de cada una, porque son dos personas que existieron, indagar mucho en todo lo que hicieron como mujeres y lo que representan ahora para todos nosotros, y saber que tuvieron una vida muy complicada, porque cuando ellas se conocen, se podría decir que ya su vida es fácil, porque cuando Anne era pequeña, ella creció en un asilo con sus dos hermanos, porque eran dos, en donde hubo abuso, sufrió una enfermedad que le quitó parte de la visión y tuvo 9 operaciones. Vivió la muerte de su mamá, su papá la corrió prácticamente de su vida, de la casa, porque era una mujer inservible, por decirlo de alguna manera cruel, porque no podía cocinar, porque no podía lavar, porque no podía atender por esta discapacidad que ya tenía. Entonces, indagar en todo ese tormento, cuando ella conoce a Helen, ella tiene la necesidad de que ella no viva eso que le pasó. O sea, yo no me puedo permitir que tú seas esa mujer que yo fui o que soy, y quiero apoyarte para que tengas oportunidades. Entonces, ser esa niña y también ahora representar a esa mujer, siento que ahora estoy transitando las funciones de una manera muy bonita, porque tengo esos porqués, porque tengo esa partecita que comparto con Patti, porque le digo, sí, claro, cuando yo hacía Helen, yo sentía esto, y Patti me dice, sí, yo también siento esto. Oye, y en esta escena, cuando están las dos no sé qué, y lo platicamos, y yo le quiero agradecer a Patti que tenemos esta linda convivencia, porque sucede en todo tipo de trabajo que puedes llegar a tener, como esta convivencia laboral que no es sana, pero aquí es muy bonito poder trabajar y que seguimos creciendo juntas, y que terminamos la función, y luego vamos con mi tía, con mi abuelo, ¿qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó? Sí, ¿cómo la sintieron? Porque estamos muy preocupadas de que el resultado sea lo óptimo, y de verdad estamos muy comprometidas en que es un crecimiento para nosotras, y es muy bonito, de verdad es muy bello.
Muchas gracias, Jimena. Pati, gracias por estar con nosotros en esta segunda entrevista de Gerber. No, gracias a ti. Qué gusto tenerte aquí. Nos dio tiempo de explorar todas las curiosidades que tenemos de tu personaje en la obra, de la actuación. Y bueno, por supuesto que la gente tiene que ir a disfrutar y sentir. Yo creo que esto de sentir. Me encantaría que nos cuentes de los retos de tu personaje, de lo que te gustó. Mencionábamos en algún momento que con tus capacidades de poder hablar, de sentir, de expresar, y cómo fue el guardar, bueno, cómo es en cada obra, pues quedarte calladita y explicarte a tu manera. Cuéntanos lo que tú quieras de la obra, de tu personaje. Pues mira, te digo, pues la verdad es que sí es un gran reto. Jamás en mi vida me había tocado un personaje tan complicado como lo es Helen, tanto como por el carácter. Para empezar, lo físico, ¿sabes? O sea, el ser una persona con mis 5 sentidos y el no, y estar acostumbrada, pues al final de cuentas, toda mi vida a utilizarlos, el no reaccionar a lo mejor a las cosas que están a mi alrededor, y más en una obra de teatro que, pues el teatro está vivo y pasa cualquier cosa, cualquier tipo de situación, pues sí llega a ser un tanto complicado. La verdad es que yo me he sentido también muy afortunada por ser guiada igual por mi abuelo, por Fernando, porque pues desde los ensayos nos agarró de la mano y fue, o sea, nos supo expresar también la forma exacta en la que quería cómo fueran las cosas, cómo se imaginaba él su visión. Entonces, eso también, pues como actriz, tener un director que te guía tanto de esa forma, pues es, pues lo aprecias mucho más, te digo, en una obra tan física y tan emocional. Y pues también desde mis compañeras, o sea, yo poder compartir con ellas, con Jime, y tener esa mancuerna y ese apoyo, y también pues ella que en algún momento haber interpretado a Helen, pues también fue un gran apoyo, porque como ella decía, o sea, hay cosas en las que nos apoyamos y dijimos, oye, tú sientes esto y esto te pasa a mí también, y también algo muy chistoso que hemos platicado es que, y es muy raro porque nunca antes me había pasado, que cuando estoy siendo Helen, me pasan tics o tengo cosas como del personaje que en mi vida diaria no tengo y que solo pasan en ese momento, o sea, que son realmente tics como el personaje o cosas de personaje que te metes tú tanto que pues te conviertes en una persona totalmente diferente y yo a lo mejor como actriz obviamente y de teatro tienes que estar consciente de alguna forma y siempre al tanto de todo lo que pase porque te digo, pues pueden haber accidentes o puede pasar alguna cosa que no te esperas, pero al mismo tiempo es súper raro porque hay pensamientos que son completamente Helen y que no van, o sea, que yo no sé de dónde salen, o sea, es como una posesión, de verdad, te lo puedo jurar así. Ya me tocaron dos. Como que le das vida, como que toma a Helen Keller. Ajá, es que sí, es realmente, y es algo muy raro porque nunca me había pasado, o sea, Helen toma posesión de mí y yo solo soy un medio en el que ella se expresa y vive a través, ¿no? Entonces eso se me hace muy padre y me ha hecho sentir muy, muy unida porque también pues yo crecí con la historia de Helen y de Anne. O sea, que la adaptación, se hizo en el 2006, yo tenía 6 años. Los primeros ensayos que que tuve con mi mamá y con mi abuelo, que creo que máximo tenía 12, entonces realmente sí ha sido pues una persona que ha estado muy presente en mi vida, ¿sabes? De alguna forma. Entonces, pues sí, lo único que puedo decir es que realmente Helen vive a través de mí y me posee en el momento en que yo estoy en el escenario y en el momento en que salgo, pues ya mágicamente soy Patty, ¿no? Nunca me había pasado algo así con un personaje. Oye, y por ejemplo, esta fuerza física, o sea, como decías, no hay que spoilearla, ¿no? Hasta esto, pero todo lo que se vive ahí, porque es una entrega de energía, o sea, hace ratito decía Jimena que cuando está Sullivan como su maestra, hablando sola, dice, no me oye, pero yo estoy convencida de que la vibra se siente, ¿no?
¿Cómo habrá sido para Helen desde tu personaje? Bueno, tú no estás oyendo, pero la verdad es que estás oyendo, estás vibrando ese amor, o lo vibraba Helen, ¿no? Porque una entrega amor, pero la otra lo recibe. Y a lo mejor, no quiero hacer un ejemplo burdo, pero cuando le dices a un perrito y lo estás acariciando, igual no te entiende, pero tú lo acaricias, lo sientes, te lo pones, lo mimas y se siente el amor, ¿no? Claro. ¿Cómo percibes esto? Bueno, tú eres actriz, pero dices, Helen vive a través de mí. ¿Cómo habrá sido? Sí. ¿Cómo te imaginas que fue? Pues mira, es lo que te digo, Helen mucho tiempo fue muy rebelde y hasta cierto punto salvaje y luchaba también contra ese, de alguna forma, no que luchara contra el cariño, ¿sabes? Pero pues estaba tan acostumbrada a vivir de una forma y su familia también de alguna forma se lo permitía hasta cierto punto. Justamente por eso es la razón por la que Anne dice, o sea, yo tengo que estar con ella completamente sola y que dependa de mí, porque Helen luchaba contra esa, no quiero usar la palabra domar, o sí, domesticar, sí. ¿Sabes? Ajá, pero luchaba porque ella quería seguir haciendo la forma en la que ella hacía las cosas y eran las cosas como ella las hacía, ¿sabes? Entonces, creo que sí, al principio luchó como contra ese amor y ese cariño que Anne le daba, porque tampoco sabía cómo expresarlo. No lo conocía tan a fondo, porque aunque su familia y su mamá se lo daban, también la trataban de alguna forma como un pequeño animalito que no sabía cómo expresarse ni sabían qué hacer con ella, que estaba en la casa y que no se comportaba, ¿no? Entonces, tampoco conocía como esa parte tan a profundidad hasta que llegó Anne y Anne también le enseñó eso, o sea, ese cariño y esa paciencia y ese amor y ese apoyo que también a Helen le faltaba, ¿no? En ese sentido. Qué lindo. Y bueno, para las personas que están entrando aquí a Conéctate, tenemos a la familia Larrañaga, al actor Fernando Larrañaga, Jimena Larrañaga, Patti Larrañaga y Patricia Larrañaga. Y bueno, yo ya estoy aquí con la familia Larrañaga muy instalada, muy contenta, y estamos invitando a toda nuestra audiencia a que esté ya comprando sus boletos para el teatro, para que presenten, disfruten esta obra los martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Rodolfo Usigli, en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero que además esperen atentos porque están creciendo, están llegando a muchos lugares, ya están yendo a distintos lugares en el interior de la República, ¿no? Ya empezaron por Toluca para cuando este programa ya salga. Y me gustaría preguntarle a don Fernando y que nos comentara un poco qué ha impactado en la obra incluyente. Me había comentado a mí, ¿no?, antes del programa, ¿cómo está llegando ya hasta gobierno, hasta inspirar a otros proyectos que también tengan intérprete, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto que está dejando en México? ¿Por qué ha sido tan importante todo esto que está viviendo con la obra? ¿Cómo no? Mira, Laura, pocas veces un director escucha a sus actrices conversar sus inquietudes, sus sentimientos, su experiencia a otra persona. Eso es algo muy interesante porque el trabajo de director-actriz es muy intenso, es muy tirano. Estoy totalmente de acuerdo, yo hago la palabra sola según San Marcos, 23 personajes, y siempre he dicho que cuando me dan tercera llamada, entro como una especie de tobogán a acompañar a Jesús y a sus acompañantes en aquella época. En el escenario yo vuelo a esa época. Cuando hablo del burro, vuelo el burro. O sea, uno se mimetiza con el ambiente donde estés, el teatro que sea, aunque cambie de teatro todos los días. Es algo muy interesante que se da en la literatura, se está dando ahora en la autodescripción para las personas ciegas, de que entras en una imaginación, y estoy de acuerdo con Patti y con Jimena,
yo hago 23 personajes y cada uno me posee un momento, porque estoy viviendo como tiene que haber sido el personaje en su momento. En el teatro, y es muy importante esto, en el teatro yo he hecho unos cursos, tengo un curso ahí que algún día inclusive lo haremos online, cuando ya mis fuerzas no sean las suficientes para lo que hago ahora. Pero el curso se basa en práctica escénica inmediata. Nada de cuentos, nada de historias. De historia del traje, historia de la literatura, los maestros más grandes, Shakespeare, los autores, no. Práctica escénica inmediata. Te vas a subir al escenario, hace falta siempre un escenario para esas clases, y vas a aprender que es un templo, que es un altar, que es una máquina del tiempo que comunica con la gente. Algo extraño que no se da en una cafetería, no se da en ningún lugar, nada más que en un escenario de teatro. Por eso dicen que todos los teatros están cargados de energía y que inclusive hay presencias y fantasmas y todo. Y así, así es. Entonces, práctica escénica inmediata y lectura interpretativa. Una actriz, un actor, tiene que leer de maravilla, de corrido, rápido, lento, con cambio de ritmos, con memoria fotográfica para entonces, si es un político o si es un locutor de noticias, entonces tú dices, está pasando esto en este momento y yo quiero decirles que está pasando en este momento, porque lo estoy leyendo y se me queda, y luego bajo inmediatamente donde me quedé para que haya continuidad. Eso se llama lectura interpretativa. El actor, la actriz, el actor que lee un parlamento, ya la lectura de ese parlamento le tiene que dar una información a su cerebro, a su sentir, de cómo debe ser. Si es llorando, si tiene que llorar, si tiene que gemir, si tiene que reír descaradamente. La lectura interpretativa es básica y lamentablemente son dos cosas que se llama salirse del personaje y entrar en el otro inmediatamente. En base, los alumnos hacen círculo alrededor de uno y uno le dice tal personaje, y en ese momento lo tienes que agarrar. Y en ese momento eres Napoleón, y en ese momento eres un político mexicano, y en ese momento eres un padre de familia llorando. Son ejercicios muy interesantes, pero la lectura interpretativa y la práctica escénica inmediata es primordial. Y en cuanto a la dirección, hay dos tipos de directores. Director de escena, que se sienta en algún lugar de la butaca y dirige, porque el teatro es una sinfonía, es sinfónico. Helen Keller es una sinfonía de actitudes, de bajar, subir, llorar, gemir. Una actriz con mucho texto, la otra una sinfonía, y el director debe dirigir la sinfonía. Lo más perfecto en el mundo del arte es la música. Nadie puede entrometerse y decir, yo toco el acordeón si no lo sabes tocar. O yo toco el clarinete o la trompeta para meterse en una sinfónica. Porque te matan los saber música, sentir música. El teatro es una sinfonía. Entonces, hay el director que dirige desde afuera los grandes movimientos, comedias musicales, grandes elencos, pero también tiene que ser director de actores. Está dirigiendo de la mitad
de la, del teatro, ¿no? Y de repente se para, se sube al escenario, se arrodilla con la actriz y le dice: quiero que lo haga. A ver, se cortó ahí un poquito. ¿Qué es lo que pide el director? Quiero que lo hagas, ¿sabes? Yo te imito, y mi niña impresionante. ¿Perdón? Es que se cortó. No te entendí. Cuando comentaba que el director se arrodilla con la actriz y le pide, ¿qué es lo que le pide? El director es y los dirige de cerca. Se le llama director de actores. Okay. Los que no se acercan y están siempre desde afuera. Quiero que llores, quiero que... No, más intensamente. Directores de escena. Muy, muy, no hay problema. Pero el director Lolita, de actor es aquel se te está que cortando se involucra. Un poco. Sí, cortamos un poquito mientras se retoma la señal. Y justamente sería muy lindo que nos compartan cómo sienten la cercanía del director aquí, nuestras actrices. ¿Cómo sienten ese apoyo para seguir con la obra cuando no nada más como dice como abuelo, ¿no? Sino como director, está pendiente de ustedes. Uy. Sí, Pati, adelante. Ah, no, pues sí, es lo que te decía. O sea, al final de cuentas creo que fue una parte importante del proceso. O sea, mi Lolo nos dijo, antes de los ensayos fue, obviamente, el trabajo de investigar, de aprendernos la historia de cada una, pues estudiar su personaje y ya llegar como a los ensayos con algo, con un personaje de alguna forma también ya creado. Pero una vez que empezaron los ensayos, él nunca nos soltó, ¿sabes? Y eso es algo muy, te digo, muy importante, porque me ha tocado alguna vez en la vida directores que nada más como dice se pueden sentar y a lo mejor te hacen un montaje físico, pero nunca realmente un proceso de estudio de un personaje, un apoyo tanto en lo emocional, ¿sabes? O sea, a lo mejor cuando tú no encuentras como actriz cómo llevar una parte del personaje, y yo agradezco eso mucho, el que siempre nos ha guiado en todo en la vida, ¿sabes? Realmente, o sea, ha sido nuestra guía completa, tanto como abuelo, como director, como actor, todo lo que yo sé al día de hoy, me lo ha enseñado él, pero nunca realmente me había tocado que él me dirigiera tan profundo. O sea, había trabajado, como dice mi mamá, de chiquita en las obras, con un pequeño personaje, como que nos empezó a meter poco a poco, pero es la primera vez que mi abuelo me dirige. Entonces, para mí, la verdad es que fue un gran honor y el aprender de él y tener esa fuerza que también se necesita en el escenario, tanto física como emocional. Yo creo que no lo había podido lograr si no hubiera sido apoyada de esa forma, tanto como con mis compañeras como de mi director. Entonces, es algo... Pues que yo sí llevaré siempre y como te digo, es la primera vez que me dirige, lo voy a recordar para toda mi vida. Y bueno, yo tomo tantito la palabra para que no te quedes con la curiosidad, Milagro, y tu público de lo que estaba diciendo mi papá, que tuvo alguna situación ahí con su internet. Es el director que, como dicen, se pone a mitad de la sala y dirige ciertos movimientos. A lo mejor te dice qué tipo de emoción debes de sentir, pero no se mete más, ¿no? Ya lo deja como a tu creación, perdón. Y lo que estaba diciendo mi papá es que él sí fue de ese director que se sube al escenario, se acerca, se arrodilla junto a la actriz y le dice: quiero que lo hagas así, ¿no? Y si la actriz a lo mejor no entiende, darle un ejemplo de qué emoción o cómo puedes sacar esa emoción en ese momento, que en algunas situaciones de la obra se dieron y en otras la verdad es que ya las dos iban muy preparadas con sus personajes, ya bien estudiados y bien planteados quién era Anne Sullivan y quién era Helen Keller, ¿no?
y qué es o era lo que hicieron juntas al final de cuentas. Es una historia de dos mujeres impresionantes. O sea, imagínate, tú hablaban hace ratito, le preguntaste a Patty qué se imagina que pudo haber sentido Helen, ¿no? De no ver, de no ir. Yo creo que a lo mejor ella no era tan consciente, porque nunca escuchó, nunca vio. Pero imagínate la mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo logras, si uno que somos mamás y con chicos que escuchan, que hablan, ¿no? A veces es muy difícil comunicarse o que te entiendan o que te hagan caso. Imagínate una niña que no ve, que no escucha, que aunque tenía una conexión muy fuerte con su mamá, como dijo Patty, que inventó signos para poder tener esa comunicación con su mamá, que tenía un cariño de madre, porque tampoco fue una niña que no lo tuviera, pero era muy difícil entrar a ella. ¿Cómo le explicas a una niña, siéntate, come con tu plato, con tu cubierto, no, niña, no agarres de mi plato, ¿no? Ese tipo, si no tienes cómo llegar a ella, por más que intentes, ¿no? ¿Cómo le explicas las formas y los modales? Y yo hoy por hoy, se van a reír, pero digo, ¿qué problema hay con subir los codos a la mesa? De repente para mí es como tan rico así, ¿no? Y ¿cuál es lo malo de subirlos? ¿No? O sea, ¿cómo le explicas a alguien? Sí, no entiendo yo. A mí tú explícame, por favor, pero todo eso que tú ves como madre. Y ¿sabes qué, Pati? Ahorita que las veo yo aquí, para las personas que nos van a ver y van a disfrutar esto en YouTube, y ver esta parte amorosa de esta mamá e hija, las dos Patis aquí abrazadas, sonriendo, pálidas. Y también vi a Jimena con su bebé, con su pareja, ahí aplaudiendo, y al abuelo. O sea, qué bonito, porque también se está integrando, no nada más la parte de la obra, sino fortaleciendo lazos de familia, estando ahí para los demás. Dos primas hermanas que han vivido juntas, que seguramente para ustedes es como jugar a las muñecas, ¿no? De todo lo que conlleva por haber convivido, ¿no? Desde pasar fiestas, familia, navidades, su tiempo que vivieron juntas, y ahora nos toca. Yo creo, ya me dirán, pero yo creo que no es yo luzco más, sino cómo te hago lucir también a ti, cómo exploto que yo esté ahí para ti, para tu personaje, porque al final toda la familia está dando vida a esta obra, ¿no? ¿Cómo es para ti? Yo te vi también en el intermedio, que entraste escenario y grisar y colocar y acomodar un poco los muebles después de todo el movimiento que había. ¿Cómo es para ti de estar en la taquilla, ahora estar apoyando al grupo, cuando en otros momentos has tenido tu propia obra? ¿Cómo es este trabajo? Fíjate que estamos acostumbrados a hacer de todo, ¿no? Obviamente cada obra, cada proyecto tiene una manera de llevarse a cabo. Este que es familiar, pues bueno, tú ya nos viste, agarramos escobas, recibes a la gente en la taquilla, corro a secarle el cabello después de lo que ya viste que pasa en la obra. Somos todólogos. La verdad es que crecimos, sobre todo en esa etapa en que te platico que nos dedicamos a hacer giras y llevar obras de teatro a cada rincón de la República Mexicana. Híjole, aprendimos tantas cosas, Lau. Aparte de que yo digo, no soy mexicana, tú lo sabes, yo soy peruana, claro. Llegué a los 5 años, pero creo que conozco México más que cualquier mexicano. Cada rinconcito, ¿no? Aprendimos a que de repente podíamos llegar a un pueblo y no había hotel, y te bañabas en el río, ¿no? O a jicarazos, porque de repente nos mandaban a la punta del cerro que dices, wow, ¿y aquí qué? ¿No? Y la gente súper... es más, llegamos a lugares donde la gente ni siquiera sabía lo que era teatro. Llegaban los niños y nos preguntaban, ¿a qué hora empieza la película? No, mi amor, no es película, es teatro. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, como si hubieras una película, pero con los personajes en vivo, ¿no? En ese entonces estábamos haciendo, te digo, obras infantiles. Y aprendimos a hacer de todo, desde quedarte tirado en la carretera y decir cómo llego, porque es algo que también se nos inculcó, ¿no? No puedes fallarle al público. Aunque tengas que llegar con el volante en la mano y con la lengua de fuera corriendo al teatro, llegas a dar tu función, ¿no? Porque esa persona que logró salir de su casa
ir a comprar su boleto merece todo tu respeto. Y tienes que cumplir con el compromiso que tienes con esa persona, ¿no? Que está haciéndote el favor de ir a verte de alguna manera. Entonces, pues sí, somos todólogos. Aquí no hay egos de ese tipo, ¿sabes? O sea, a mí ya me tocó ser la estelar. Ahora esta obra es para que ellas sean las estelares. Y si me toca pasarles el vestuario o hacer lo que nos toque hacer, lo hacemos con todo el cariño porque somos un equipo. Entonces, fuera egos, ¿no? De decir, ay, ¿cómo? Si yo ya, ¿no? Aquí vamos apoyándonos todos. Vamos, yo las veo a ellas de repente en el camerino y, oye, perdón, ¿no te lastimé? No, no, todo bien, tú sigue, ¿no? Ya sabes, y así, porque se cuidan también ellas. Tú ya viste toda la dinámica que tiene la obra. Es una coreografía impresionante, todos los movimientos que tienen ellas dos juntas y que de alguna manera la batuta la va llevando Anne, porque es la que habla en escena, ¿no? Helen es reacciones, es entre las dos, pero es como una especie de monólogo con otra actriz, se podría decir, por lo que el personaje es mudo. Entonces, ella, la única oportunidad que tiene de es actuar. No habla, no nada, ¿no? Y va siendo guiada por Anne. Pero pues así. La expresión, o sea, claro que habla, o sea, esta obra. Ah, bueno, sí, claro, pero. Cualquier persona que esté en otro idioma, o sea, por supuesto que estamos entendiendo, ¿no? El enojo, la furia, es que todo el cuerpo habla, y justo eso también nos ocurre a los actores, ¿no? Yo puedo decir, estoy muy bien, feliz, pero estoy cansada, agotada, se me caen los ojos, y el cuerpo habla, yo puedo decir muchas cosas, pero tu cuerpo, tus, ¿no? Si estás cruzada de brazos, si estás así como, a ver a qué hora acaba, ya tengo sueño, y no estoy feliz, o sea, nuestro cuerpo, nuestras expresiones dicen mucho más a veces que las palabras y simplemente no tomamos conciencia, ¿no? Y, sí. Y qué bonito, porque además, pues, ahora con Jimena, que recién mamá de un bebé, que por supuesto que también ya te va a estar extrañando ahorita para la merienda, para dormir, para el besito, y tú estás aquí entera también. Y gracias, lo agradezco a nombre de toda la audiencia, a nombre de Conéctate. Porque, como decía, se necesita. Tu público te espera, ¿no? Tu público quiere saber de ti y hoy vas a ver que, bueno, el público quiere saber de todos. Entonces, es una entrega, gracias, porque lo hacen con tanto amor y a veces, a lo mejor, sus ensayos, su trabajo, no creo que lo den por hecho, ¿no? Pero se agradece como audiencia recibir algo, ¿no? Comentábamos hace ratito, antes de empezar, y a mí me gusta mucho cuando oigo a veces personas como insatisfechas de que esto no funciona, las cosas no salen como yo quiero, y a veces esperamos mucho de afuera, de la vida, del gobierno, de la familia, de la pareja, y mi pregunta, lo que yo he ido aprendiendo es que, bueno, ¿yo qué puedo dar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo yo ahora? ¿Cómo puedo sorprender a la vida, no? Y bueno, ustedes compensan todo esto porque sorprenden a la vida con esta entrega, qué rico y qué gratitud estar recibiendo tanto amor a través de su trabajo. No sé, quiero que me cuenten cómo es esta conexión con el público. Por ejemplo, Pati, tú entre que estás medio no viendo, pero nos ves ahí. Sí, la verdad es que es eso, o sea, porque nunca puedo realmente ver lo que pasa, o sea, veo pero no veo, ¿sabes? Ya un metro de ti. Ajá, no, o sea, por ejemplo, Jimena, yo nunca realmente estoy viendo lo que pasa en escena o lo que sea, pero tan solo el escucharlas, cómo van las reacciones, porque, bueno, cada público es diferente, ¿sabes? No podemos esperar realmente las mismas reacciones cada función. Pero tan solo cuando estás en el momento y escuchas las risas o de repente pues tú has visto toda la coreografía, una de las grandes escenas en el comedor de la obra, pues de repente escuchas como el ¡ah! ¡Eh! ¡Oh! ¿Sabes? Entonces eso como actriz también te como que te impulsa y te llena, ¿sabes? Y yo hasta el final, que es realmente cuando puedo ver al público que realmente ves a la gente llorando, o sea, que sabes que se rieron, que lloraron, que pasaron por cada emoción que tú pasabas también contigo, es una de las cosas más llenadoras como persona, como actriz, y más al final, que pues nos damos como ese ratito de convivir con las personas que van a ver la obra,
y que se acerquen también contando, pues a lo mejor alguna experiencia de ellos, de algún familiar también, ¿sabes? Pues creo que lo hacemos por eso, o sea, todo esto está hecho para ellos y el que puedan abrirse de esa forma con nosotros, el compartir, varias veces nos han compartido historias, pues, tan personales, ajá, e igual lo que decíamos, esa cruda belleza, porque al final de cuentas son situaciones difíciles, pero que vas manejando y que vas pasando con amor y con paciencia y que sabes que nos toca como esa parte a nosotros el hacerlo, esa responsabilidad, pues es muy, muy, muy llenador. Y como decía Jimena también hace ratito, el ver a los niños, cómo se emocionan, y también yo que me toca ser Helen, pues me ha tocado que varias personas pues me digan que se sienten identificadas y que también lo viven a través de, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Yo lo hago por eso, simplemente es todo, es la razón por la que yo hago las cosas que hago, y el dedicarme a esto, de poder llegar a la gente y compartir esa emoción y esa empatía. Siento que la actuación tiene que ver todo con la empatía, el ponerte en la situación de la otra persona y tratar de sentir eso que está sintiendo. Entonces te vuelve más humano. Me ha vuelto más humana y siento que eso es pues lo que yo más me llevo de este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, Jimena nos quería contar algo. Sí, algo que nos pasó y también te lo puede compartir Pati ahorita, que nos ha estado pasando, es que hemos convivido con las Helen Kellers y las Ann Sullivan en la vida real. O sea, hemos recibido niñas, adolescentes, con las mismas discapacidades que tuvo Helen. Wow, y también hemos recibido a la mamá, a la maestra, a la tía, teniendo a alguien con discapacidad y no saber cómo llegar a esa persona. Y se acercan a nosotras al finalizar la obra y nos dicen, es que me vi ahí, te vi y me encontré en esa circunstancia donde me pongo, me enojo, donde soy feliz porque agradezco tener a esta persona en mi vida siendo como Ann. Y no te entiende y no te comprende y me siento yo frustrada, me enojo, pero te veo ahí y sé que es cosa de perseverancia, de saber que la amo, lo amo y que se puede lograr y que podemos llegar a donde quieran llegar, en particular con cada situación. Pero para nosotras como actrices también eso ha sido muy bonito, porque sí existen tal cual estas historias con sus diferencias, pero estamos muy contentas de ese acercamiento con la gente y que, no, como decía Pati, nos comparten sus historias y otras mucho más trágicas también que otras, y es eso justo lo que decía, que es para ellos y que nos da mucho gusto que se puedan identificar con nosotras. Muchas gracias, qué lindo. Mira, me pongo así chinita porque lo viven, claro, ¿no? Y además no nada más las personas que no pueden ver o escuchar, sino también hay personas que tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Otro tipo de, o características para, seamos incluidos. Así es. Otras características que de pronto los papás no saben cómo, por dónde. Me contaba una queridísima amiga que decía, antes, hace muchos años, Pati, cuando yo éramos jóvenes, si había una persona con algún... Seguimos. No, sí, pero de niñas. Ajá. O sea, ni lo sacan de su casa, que no lo vean, que lo esconden. O que ibas a un restaurante, tengo amigas que me lo han contado, dice, voy con mi hijo a un restaurante y creen que somos unos padres desobligados porque el niño de repente avienta el plato, dice, y nosotros también queremos ir a un restaurante como cualquier familia y que comprendan que tenemos un hijo con ciertas características que no entiende los modales. Y entonces ni somos pelados, maleducados, desobligados, ¿no? Y me decía esta amiga algo que me tocó también profundamente, que todos a la larga, o la mayoría de las personas en alguna discapacidad, llámese usar el bastón, la silla de ruedas por la edad, o el aparato para la sordera, o por edad, pues nuestras facultades... Idealmente, ¿verdad? Que lleguemos sanos y salvos a todo, pero vamos a ir perdiendo algunas capacidades y vamos a tener que ocupar. Y entonces cuando lleguemos a necesitar
que nos veamos desde ahorita en la situación que están viviendo otras personas para no nada más ser incluyentes, sino también piensa que algún día tú vas a estar ahí, ¿no? Necesitando que haya una rampa para poder subir tu bastón, tu andadera como persona mayor. O sea, todos necesitamos apoyarnos unos a otros. Y bueno, ustedes nos han dado cuenta, pero el tiempo vuela, vuela, ya se nos acaba otra vez el tiempo. Estoy muy agradecida, de verdad, por el tiempo de todos, por compartir esto. Es una obra de arte que han dado, que nos comparten. Y bueno, podemos seguir con entrevistas, pero ahora toca que las personas del público vayan y que además les escriban en su página web de Facebook, Helen Keller, La Increíble Historia, en Instagram, que los busquen como Helen Keller Obra, que se acerquen, que vivan esta experiencia, porque es una experiencia, familias, papá, mamá, abuelitos, tíos, todos, esto es para toda la familia. Es una obra conmovedora, llena de amor, de fuerza, de pasión, de risa, de... Bueno, yo quedé encantada y es mi misión compartir esto con toda nuestra audiencia. Y en estos minutitos que nos quedan breves, don Fernando, se nos fue la señal, pero ¿qué más nos quiere compartir antes de despedirnos? En ese caso, como director, en cada función yo recibo a la gente como equipo y me siento en un banquito, en una esquina, desde el momento que damos tercera llamada. Se apaga la luz, se enciende la luz de la escena y yo las acompaño en su viaje. Acompaño porque es la sinfonía, estoy viendo cada movimiento, cada detalle, cada pausa, cada momento en escena yo lo vivo completamente. Las acompaño. Y desde esa esquinita puedo ver al público, porque este teatro lo permite. Y me permite ver el silencio, oír el silencio de los espectadores, el estar fijados, niños de 4 años. Están viendo una obra que es la vida de una niña, pero no es una obra infantil. Entonces la gente todavía no se ha dado cuenta que este tipo de obras deben verla los niños y las niñas. Porque es un ejemplo desde pequeña, primero que nada, a que no haya bullying, a que haya inclusión y a que aprendan que el teatro es cultura, que es enseñanza. Entonces, desde ese lugar yo vivo la obra, los acompaño en su viaje, vivo desde afuera las emociones que ellas están viviendo adentro. ¿Hasta qué altura llegaron del 1 al 100, 87, 64, 65, si hay una escala que se pueda medir así? Porque siento la obra. Y los grandes actores, las grandes actrices que han hecho teatro, han dejado historia, ¿eh? En este momento, Patty y Jimena y Patty están escribiendo historia. Si hablamos de Bandera Negra, tenemos que recordar que Enrique Rambal la hizo. Si hablamos de El Diario de un Loco, Carlos Ancira. Si hablamos del Gorila, grandes obras como lo es Helen Keller, la hizo Narciso Busquet y ahora Humberto Dupeyron. Se está escribiendo la historia, querida Laura, con Jimena y Patty, Patty y Jimena, en Helen Keller, La Increíble Historia. Muchísimas gracias, de verdad es la historia y estamos aquí viviéndola y presenciándola. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia de Conéctate en Radio Pasión, en la página web, Facebook, Helen Keller, La Increíble Obra. La Increíble Historia. Increíble Historia y Instagram, Helen Keller. Helen Keller Obra. Bueno, pues solo me resta agradecer. Gracias, gracias, gracias infinitas por estar aquí, porque además ya no nos dio tiempo, pero es un modelo también para los jóvenes, de que se puede conquistar un sueño y llegar a lo alto tan joven, no es de que toda la vida esfuérzate, eso lo dejaremos para otro programa. Están conquistando una cima
de muchas otras a las que van a llegar, y además tomados de la mano de la familia, arropados. Esta es su casa, Conéctate. Tengan la libertad de venir cuando quieran. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mau, muchas gracias. Así, gracias. Sí, muchas, muchas gracias. Y bueno, ya rapidito nada más recordarles que estamos en el Teatro Rodolfo Usigli en Coyoacán, los domingos hasta el 28 de mayo a las 6 de la tarde, y a partir del 6 de junio nos pasamos a los martes en el mismo teatro a las 8:30. Muchas gracias, y gracias, queridos amigos de Conéctate, gracias por compartir el programa, porque también yo sé que muchos de ustedes lo comparten a otras amistades. Sabemos que en YouTube nos pueden ver, disfrutar, y sobre todo que conozcan estos rostros de estas mujeres tan lindas, y el amor, la mirada de ternura de este abuelo lleno de amor, pasando este legado. Hasta pronto, gracias. Gracias. Muchas saludos. Gracias.